Oh, geez, no. ¿Qué tal, familia del Bú? Yo soy Bú y no te quedes bugueado dándole a like y suscribiéndote a la campanita. Número 5. Los integrantes de un canal conocido como Cazadores Paranormales son sin dudas un grupo muy osado, dado que frecuentemente buscan lugares con leyendas oscuras, siempre armados y atentos a lo que sea que se esconda en esos lugares. En esta ocasión exploraban una casa abandonada en busca de los misterios que guarda el lugar. Una vez dentro, empezaron a capturar sucesos realmente extraños. Cara, vamos ficar. Felicia! Opa! Meu Deus do céu, foi isso? Meto pela! Que foi isso? Tem alguém aí? Que foi isso? Lo de la puerta era solamente el comienzo. Pronto grabarían algo aún más aterrador. Una extraña sombra de un hombre recorre el pasillo en el segundo nivel, lo cual despertó la curiosidad de los exploradores. Lastimosamente, al subir, descubrieron que la casa estaba completamente vacía y sin un alma en ella. Número 4. Guardia de seguridad a mitad de una helada noche grabaría algo que rompería con lo habitual. Luego de que el video fuese subido por Paula Márquez a TikTok, el caso se haría viral, mostrándonos una espeluznante e inquietante grabación. La cinta muestra al pobre hombre aterrado, mientras escondido logra grabar una figura fantasmal, la cual suelta un desgarrador y profundo llanto. Los usuarios afirman que lo que el policía grabó era la mismísima Llorona. Juzga por ti mismo y deja tu opinión en los comentarios. Número 3. Conocidos youtubers del rubro paranormal, conocido como Exploring with Danny, se adentró a las oscuras fauces de un abandonado asilo para ancianos. Ciertos sucesos harían de su noche inolvidable, aunque el lugar no parecía tener señales de vida paranormal. Pronto capturaría algo inquietante. Hello? 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 Danny logra percatarse que en la parte superior, una mujer con un rostro espeluznante y macabro lo observa con una fría mirada. A pesar de subir corriendo para descubrir qué fue lo que vio, aquella simplemente desaparece. Fue entonces que Danny decidió salir de la casa. Guys, if you see anything, please don't hesitate to put it in the comment section and let me know. But no word of a lie, something's just been watching me.
La aparición de aquella aterradora figura deja al pobre Danny aterrado, decidido a que estar en el lugar es una pésima idea. Sale corriendo de ese maldito lugar para nunca jamás volver. El siguiente video es extraído de un canal con apenas 900 suscriptores, conocido como Maximum Disclosure, el cual, colocando cámaras alrededor de su casa y una vez caída la noche, ha logrado captar sucesos realmente perturbadores. En el video se aprecia una misteriosa sombra, lo que parece ser la figura sombría de alguien caminando dentro de la habitación, aunque aquí no terminaría. La misteriosa figura recorre la casa durante la noche. ¿Cómo crees que podría librarse aquel usuario de aquella figura? ¿O cómo reaccionarías ante una situación como esta? Te leo en los comentarios. Reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo. Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás. El metraje que verás a continuación fue subido por el usuario de TikTok Brad Krumbrad. Esto sucedió cuando llevaba una jornada laboral, una como cualquier otra, hasta que algo en las grietas del techo cambiarían todo por completo. Un inquietante rostro lo observa con una mirada acosadora. El video no tardó en hacerse viral y generar miles de teorías. Ante la insistencia de los usuarios, la mujer decidió darle seguimiento al caso. Aunque la cuerda parecía la explicación más lógica de lo ocurrido, algunos usuarios incluso señalaban ver una extraña sombra que merodeaba el lugar. ¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta? Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán.
Recomiendo cerrar puertas y ventanas, porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser óbice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero buito. Comenta el emoji de un fantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido Bug Búho y que el miedo te acompañe. Adiós.